Hi everyone, how are you? Good night. ¿Cómo están todos? Hoy la clase va a ser en inglés. Today we're going to start this class in English. Are you okay? Yes or no? Okay. Démosle, Yes. ahí está, esa es la actitud. Yes, I will prepare. Sí, no, acuérdense que aquí en inglés corporativo imparten cursos de inglés, así que pueden tomarlo, ¿verdad? Sin ningún problema. Así que yo soy exalumno de inglés corporativo en inglés, así que les puedo decir que es muy bueno. Así que, bueno, señores, empezamos la clase. Mil disculpas que entré tarde, no podía ingresar, no sé por qué, esta cosa se había trabado. Ya saben, la tecnología ahí que de vez en cuando da problemas, ¿verdad? Bueno, chicos, de verdad quieren la clase en inglés. No, me dice por ahí. Está bien, pues. Bueno, vamos a ver ahora un poco sobre, terminamos el tema de analítica. Era el tema de la vez pasada, la semana pasada era sobre lo que es analítica en los correos, pero vamos a ver un poco sobre analítica en lo que es el marketing digital. Sí, así que vamos a Google Analytics. Vamos a ver un poco de Google Ads, ver algunas métricas y vamos a meternos al Business Manager para ver métricas, ¿verdad? Vamos a mostrar ahí un par de campañas que se hicieron, ya no están vigentes, pero sí nos puede servir como ejemplo, ¿verdad? Así que antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Nadie? Ok. Bueno, estuvimos viendo lo que era email marketing el día, la semana pasada, que por cierto, estamos ya a la mitad del curso. Ya estamos a la mitad del curso. Ok, chicos, pónganse las pilas. Aquí alguien nos escribió, veamos. Triste. Ah, ok. Dice Sergio, démole. We're gold waiting for the class. Ahí está. Ok. Estamos bien, dice, esperando por la clase. Ok, bueno. No hay possiamo hablar italiano, aunque en esta clase no hay possiamo imperar en lengua italiana. Vamos a ver, vamos a hablar otros idiomas. Bueno, vamos a ver acá. Empezando, vimos lo que era email marketing, vimos la herramienta de Mailchimp. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Vimos también el procedimiento que se tenía que utilizar. Que el procedimiento era obviamente tener una base de suscriptores, una base de datos. Luego, lo que es el diseño del boletín, que vimos cómo lo podríamos hacer con la herramienta. Y obviamente, pues enviarlo, ¿verdad? Y la herramienta nos daba analítica. Que la analítica nos puede ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué correos funcionaron más? ¿Cuáles funcionaron menos? ¿Quiénes abrieron más? ¿Quiénes abrieron menos? Etcétera, 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 etcétera. Y aquí hay 9 claves para una campaña exitosa. Número 1, segmentar. Segmentar. ¿A qué audiencia va a ir mi campaña de email marketing? Número 2, el copy, es decir, la que va a ir adentro de mi email, que puede ser de mi autoría, de mi creatividad. Hoy o ahora, pues está muy de moda la inteligencia artificial, especialmente en los últimos meses que ha salido el famoso chat GPT, ¿verdad? El chat GPT, que ha puesto a temblar a Google, ¿verdad? Dijeron, se nos acabó el imperio, dijo Google, porque salió el chat GPT, que es básicamente un chat con inteligencia artificial, que básicamente tú puedes conversar con él, tener una plática, así como que estuvieras hablando con un ser humano. Es bien interesante y te puede desarrollar un montón de copies persuasivos muy buenos, la verdad, en segundos. Y no solamente salió ChatGPT, al salir ChatGPT salieron otras herramientas de inteligencia artificial que te facilitan la existencia, ¿verdad? Así que por ahí están en internet. Vamos a ver, segundo, la creatividad. Algo muy importante, mientras más creativo va a pegar más el correo. Si es un correo común, como todo el mundo, pues créeme que no va a tener mayor impacto. Segundo, cuarto es el presupuesto. El presupuesto, hay herramientas que son gratis y herramientas que son pagadas. Cuarto son los objetivos.
o los KPIs, que los KPIs son básicamente los, bueno, para decirlo en español, sería Indicadores. los indicadores de gestión, gracias, sí, los indicadores de gestión. Es decir, ¿cuáles indicadores voy a medir? ¿Qué voy a medir de los indicadores? ¿Sí? ¿Cuáles son mis objetivos y qué indicadores voy a medir? Por ejemplo, el indicadores de respuesta, indicadores de cuántos abrieron el mail, cuántos le dieron clic, todos esos indicadores voy a medir, etcétera. Base de datos, obviamente, no spammer, spammer, es decir, mandar demasiados correos. Si ustedes mandan demasiados correos a la misma base de datos, lo que va a suceder es que lo van a categorizar como spammer y lo van a colocar en una lista negra. Hay una lista negra en internet de correos electrónicos. Existe. Se puede, hay páginas donde uno le dan como la de radiografía al correo electrónico. Usted lo mete y le dicen, ok, cómo está clasificado, si tiene mal récord, si tiene buen récord, si tiene regular, etcétera. Aparte de eso, que los servidores, cuando ven que demasiados correos se están mandando muy seguido a las mismas personas, pueden bloquear las cuentas. Lo otro es el calendario, es decir, uno tiene que hacer una programación. ¿A cada cuánto voy a mandar? ¿Si va a ser un correo automatizado o no va a ser automatizado? Etcétera, ¿verdad? Y lo último, pues análisis, el análisis y la conclusión. Ok, bueno. Y en relación a la analítica web, ¿qué es la analítica web? Es un procedimiento mediante el cual se recaba información relacionada con los usuarios que visitan la página para realizar un análisis estratégico y optimizar su estadía en el sitio, para lo cual existen varias herramientas, ¿verdad? De analítica web, como por ejemplo Google Analytics. Esa es una de las herramientas, Google Analytics. ¿Ok? Tres razones por las cuales nosotros tenemos que utilizar la analítica. Número uno, para conocer a nuestros visitantes, es decir, quiénes nos visitan. Dos, para reducir costos. ¿Por qué razón? Porque de repente tenemos una campaña y decimos, ok, esta campaña me funciona y esta no. Ya vamos a ver ejemplos. Para mejorar la experiencia de usuarios también. Para todo eso nos puede funcionar lo que es la analítica. Y aquí hay objetivos que busca. Número uno, medir. Medir la interacción, medir las visitas, medir las conversiones, etc. De ahí sigue lo que es analizar, educar, mejorar y controlar. ¿Ok? Cuando decimos analizar, es decir, de acuerdo a los datos que entraron, ¿cuál va a ser nuestro análisis? Educar, ¿educar qué? ¿Podemos educar a quiénes? ¿A nuestros clientes? Claro que sí lo podemos hacer. De hecho, es lo que se sugiere, que nosotros mandemos o demos información de tal manera que eduquemos a nuestros clientes para que nuestros clientes puedan pedir la información correcta o puedan acceder al tipo de información correcta, preguntar las cosas en forma correcta, etcétera, ¿verdad? Para que ellos tengan el conocimiento. En base al conocimiento, suceden dos cosas. Número uno, nos hacemos más confiables y número dos, creamos valor. Nos posicionamos como expertos. Como les decía yo en la clase pasada, posiciónese primero y venda después. Eso le va a funcionar mejor, va a aumentar su brand equity, que por cierto creo que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ver sobre branding. Aparte de eso, mejorar el brand equity, aparte de eso, posicionarse como un experto. Y una vez posicionado de esa manera, usted puede vender más caro, si es así. Otra sería mejorar las conversiones, mejorar el posicionamiento SEO. Mejorar estrategias de marketing, mejorar imagen, etcétera, etcétera, etcétera. No están en la plataforma la diapositiva, pero se la voy a mandar al grupo la otra semana, creo yo, o al final de esta. Y controlar, controlar, controlar análisis de usabilidad, de tráfico y rendimiento del site, del sitio web. Cuando hablamos de controlar, hay gente que se puede confundir con la supervisión, porque hay gente, hay que supervisar, hay que controlar. Pueden ser sinónimos para algunos, pero no es lo mismo, se parecen, pero no es igual. Cuando estamos hablando de supervisión, estamos hablando de qué sucede en el momento, en ese instante. Se puede entrar a supervisar algo en ese momento que está ocurriendo la acción. Y muchas veces es sobre personas. La supervisión. Y el control es cuando suceden después las cosas, cuando ya pasó todo, y es sobre los datos. Esa es la diferencia entre supervisión y control. Uno es sobre personas y en el momento, y otra es sobre datos. ¿Ok? Bueno, ya que estamos hablando de esto, vámonos para Google y vamos a ver una campaña.
estuvo corriendo al año pasado, creo. Vamos a ver. Tenemos aquí a Google Ads. Google Ads también maneja analítica. ¿Sí? Maneja analítica. No en tiempo real, pero sí la maneja. El que maneja analítica en tiempo real es Google Analytics. Ese lo maneja en tiempo real. Todavía hasta el año pasado, creo yo que hasta marzo, creo yo, va a estar. Existían dos plataformas de Google Analytics. Estaba el Universal Analytics y el Analytics G4. Va a desaparecer Universal Analytics y solo se van a quedar con Analytics G4. ¿Por qué existían las dos? Ni idea. Las dos básicamente medían casi que lo mismo, pero bueno. Creo que es cuestión de tecnología. Bueno, Google tiene varias plataformas. Está lo que es, aparte de Google Analytics, está también el Tag Manager, que es otra plataforma de Google. Esa no es para llevar analítica, sino que para, es como para integrar diferentes aplicaciones, para integrar diferentes formas de medir la analítica, y se integra también directamente con lo que es Google Analytics, y se puede integrar directamente también con Google Ads. Pero no se preocupen que no vamos a ver eso ahora, porque sí se nos complicaría todo, ¿verdad? Es un poco complicado explicar todo en una sola clase. Pero vamos a ver los puntos importantes. Pero esta es la plataforma de Google Ads, ¿ok? Esta, como les decía, esta cuenta ya está deshabilitada. De hecho, el sitio web yo creo que hasta ya ni existe. Ya no lo quisieron pagar. Así que no puede generar ningún tipo de ningún tipo de interacción ahorita. Y como está, ¿cómo se llama? Desactivado, pues ya no. El 7 de julio, no sé si habrá algo más antes del año 2021, más o menos. Bueno, supongamos que esta fue una campaña que se hizo, no sé de cuándo, no recuerdo. Estos fueron los clics que se obtuvieron. Serían 2.964 clics, es decir, que salió. El anuncio tuvo 141 mil impresiones, es decir, 141 mil veces apareció. Ok, no hay problema, Luis, no se preocupe. Apareció. Cuando hablamos de impresiones en marketing digital, es las veces que ha aparecido el anuncio. Entonces, este anuncio apareció 141 mil veces. De esas 141 mil veces, 2.964 le dieron clic. Y de esas hubieron 20 conversiones. El costo de esta campaña es esto, 824. ¿Por cuánto tiempo? Creería que unos 2, 3 meses. Y aquí están los pormenores de la campaña, ¿verdad? Aquí el nombre de la campaña es esta. Se modificó esta fecha. Vamos a quitar esto. Espera, esto podemos poner por acá. Y esto, vamos a ver si lo quitamos. Están viendo la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí. Ok, veamos, quitamos esto. Ahí está. Entonces, aquí tenemos las diferentes campañas que hubieron. Hubieron una, dos, tres, cuatro, cinco campañas, creo yo. Hubieron más campañas, quiero ver. Seis campañas hubieron. De las seis, algunas campañas fueron desactivadas. Pero no me dijiste nada. Vaya, de las seis campañas, fueron desactivadas varias y solo se quedaron las campañas que más produjeron. De hecho, ya por último se iba a quedar. Esto es algo bien interesante, miren. Está bien interesante. Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí está. ¿Qué? Se utilizaron básicamente dos campañas, que fueron se dejaron dos campañas que fueron las que más produjeron, que era El Salvador, Óptima Opción y Última Opción. Y aquí podemos ver la cantidad de clics. Esta de aquí generó más clics. Pero aparte de eso, hubo una campaña en retargeting. Aparte de eso, hicimos una campaña en retargeting. Y esta fue en YouTube, esta campaña. O sea, fue bien interesante. Se armó un video y se lanzó en YouTube. Es decir, que solo les iba a aparecer a la gente que le dio clic al anuncio, nada más. A los otros no les iba a aparecer. Entonces, es una campaña de retargeting.
No tuvo mucho efecto porque duró poco la campaña. Solo tuvieron 74 clics. Así que creo que dura como menos de un mes, una cosa así. Pero eso fue una experiencia bien interesante, hacer un retargeting en YouTube. Y aquí tenemos más analítica. Estas son las palabras claves. Por ejemplo, estas dos pegaron bastante, ¿ves? Taxi al aeropuerto, servicio de transporte turístico. Otra que pegó bastante, aeropuerto del Salvador, de Salvador. Aeropuertos El Salvador. Estos fueron los que pegaron más. Y eso fue el costo total por todos los clics, que fueron 55, que podríamos hacer la matemática para ver con cuánto salía. Veamos. A ver. Eran 55, 56 entre 116. Esta palabra clave costaba 47, 48 centavos, digámoslo así. Realmente no estaba tan cara, estaba más o menos buena. Porque como les comentaba, hay palabras claves que son caras. Esta no estaba, este sector no tiene palabras claves caras. Es una buena noticia. Vamos a ver. Aquí tenemos otro tipo de analítica. Uy, aquí rechazaron un anuncio, quizás porque como no, creo que no pagaron. O a saber, algo así. Algo así fue, ya no quisieron seguir pagando. Aquí está el anuncio que se puso, ¿eh? En YouTube. Y aquí está la demografía. Aquí podemos ver que la mayor cantidad de personas que lo vieron quizás fueron hombres que mujeres. Y aquí podemos ver los dispositivos. En teléfono, obviamente, pues está ganando ahora el teléfono. Tablets muy pocos, en ordenadores y en pantallas. En pantallas, me imagino que fue el anuncio de YouTube. Y aquí vemos, vamos a ver, las redes. Tenemos en la red Display, en la búsqueda, en YouTube y en Partners. ¿Okay? Y aquí tenemos, en la búsqueda fue la mayor parte. Y esto de aquí fue la campaña de retargeting. Lo de rojo. Y aquí tenemos este dato bien interesante. ¿A qué hora del día? Aquí podemos ver que los días miércoles, entre 10 a 11, siempre el día miércoles de 12 a, de 11 a 12, el día lunes de 1 a 2, el día martes de 3 a 4, son quizás los días que más se miraban el anuncio. Esto es interesante, día y hora. Así que de acuerdo a esto, nosotros podemos sacar una analítica o tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué decisiones podemos tomar acá? Bueno, número uno, revisar las palabras claves y eliminar aquellas que no representen mucho, para concentrar el presupuesto solo en aquellas que sí representan. Sí, esa podría ser la primera opción que se podía tomar. Vamos a ver, segunda decisión que se puede tomar, tal vez aumentar el presupuesto en Google, perdón, en YouTube, aumentar el presupuesto de campaña para que lo miraran más gente. Eso puede ser otra decisión. Otra puede ser enfocarme nada más en este segmento. Los hombres de entre 25 y 44 años y las mujeres de entre 25 y 34 años. Enfocarme o hacer una campaña especializada solo en ese segmento. Eso podría ser otra decisión que podemos tomar. También puede ser que haga otra campaña. Solamente seleccionando los días y las horas, que sería todo este sector, cuando la gente más busca el servicio. Esas son las opciones o las decisiones que yo podría tomar, de acuerdo al análisis de los datos. Un detalle es que Google Ads no maneja datos en vivo. Es decir, si alguien se mete, le da clic, no va a aparecer hasta el siguiente día esa analítica. Cosa distinta en Google Analytics.
Ahí se aparece. Ahora bien, aquí no vamos a tener ningún dato porque, como les comento, pues la campaña ya es vieja y ya pues el sitio web quedó deshabilitado, así que no hay de dónde sacar información. Pero solo para que vean por lo menos el interfaz. Y esto sí funciona en tiempo real. Si alguien se mete en ese instante, automáticamente aparece allí que alguien le dio clic, que alguien se metió, etcétera. En Google Analytics sí está en tiempo real. En Google Ads no. Tampoco en Facebook Ads o el Business Manager tampoco maneja en tiempo real, sino que maneja los datos después. ¿Y qué le pasó a esta cosa? Ahí está. Solo más que todo para que veamos la interfaz de Google Analytics. Aquí tenemos usuarios activos los últimos 5 minutos. Como ahorita, como les comento, no está la página activa, pues no tiene nada que registrar. Y aquí aparecen, ¿verdad? Usuarios, sesiones, porcentaje de rebote, duración en minutos, o sea, la gente cuánto entra, cuánto tiempo va a durar. Y aquí tenemos los días, aquí parecieran las estadísticas en barras. Aquí tenemos el canal del tráfico, la fuente, la URL de referencia, es decir, aquí aparecería todo eso, ¿verdad? ¿De dónde salió? ¿Cuál fue el medio y a qué URL entraron del sitio web? Los usuarios activos, ¿de qué países son? También aparecen. Eso está aquí abajo. ¿De dónde? ¿De qué países aparecieron? Cada uno de estos. Usuarios por día, por hora. Y aquí tenemos, ¿ve? Por semana, semana 1, semana 2, semana 5, etcétera. Y aquí la página web que visitaron, número de visitas y si tuviera algún tipo de valor la página, aquí aparecería. Es decir, si yo de repente hago un e-commerce, aquí me registra la venta. Entonces, básicamente Google Analytics. Esta es la página principal y aquí podemos hacer personalizaciones, tipo real, ver las audiencias, porque puedo crear audiencias en mis campañas. Aunque Google Ads no es por audiencia, sino principalmente por palabras claves, pero puedo crear mi audiencia. Y vamos a ver, si no me equivoco, la otra semana, un repaso rapidito sobre Google Ads, cómo hacer una campaña. Veamos, conversiones, el comportamiento, etc. Y vamos a ir ahora a lo que es acá. Vamos a ver la interfaz de Facebook del Business Manager. Donde dice administrador de anuncios. Si yo me voy aquí a la primera, me va a mandar al Business Suite. ¿Se acuerdan que les dije que Facebook tenía varias plataformas? La que ellos quieren utilizar como plataforma principal es el Business Suite, pero como les comento, el Business Suite solamente es para hacer como publicaciones, aunque ahí están las demás plataformas dentro del Business Suite. O sea que para poder acceder a las demás plataformas lo puedo hacer perfectamente por medio del Business Suite. Sí, pero no me interesa entrar al Business Suite, me interesa entrar al administrador de anuncios o el Business Manager. ¿Sí? El Business Manager, vamos a ver aquí. Vamos acá. Ahí está, recargando. Vale, me voy aquí donde dice ir al administrador de anuncios. Y aquí obviamente hay que meter los datos, ¿verdad? Aquí hay que esperar el código. A ver. Veamos. El código que pasó. Ahí está.
Okay. En la próxima semana voy a enseñar básicamente cómo se maneja en forma básica esta plataforma. Así que no se preocupen por eso si dicen, hey, ¿cómo hizo para meterse? Ahorita estamos viendo la analítica nada más. Aquí, esta plataforma es donde se lanzan los anuncios de marketing digital. Aquí, en esta, no en otra. Pero que termine de cargar. Vamos a ver esta cuenta. Estos son algunos de los clientes que tenemos. La mayoría no son de acá. Algunos sí son de acá. Por ejemplo, este de acá. Ok. Vaya, aquí tenemos este cliente que se le hicieron varias campañas, se les hizo varias pruebas, como les decía, hacemos micropruebas, y aquella prueba que funciona, esa es la que dejamos, esa es la que dejamos. En su momento funcionaron dos, que sería pues, que es la que está activa actualmente. Vamos a seleccionarlas, las dos campañas, porque fueron campañas muy buenas. Vamos a ver acá, analítica. Esta plataforma es bastante robusta. Necesitan una máquina más o menos. Aparte que ahorita por el Zoom. Aparte del Zoom, que jala muchos recursos, ¿verdad? En sí la plataforma es pesada. Vamos a ver, no termina de cargar. Ya va a terminar. Veamos, ya estuvo. Ahí está. Vamos a ver.
Ah, con razón. Ya decía yo, no puede ser. Veamos. Vemos acá. El 1 de noviembre. Bueno, no se muestran los datos. Quiero ver si puedo mostrar los datos desde más atrás. Pero que veamos las dos campañas. Vale. Ahí está, pues sí, en su totalidad. Vamos a ver, Aldo, ¿qué pasó? Ahí está Cabal, el Business Manager, excelente, Aldo, fantástico. Veamos. Ok. Tenemos la analítica. Estos son los resultados de las campañas. Vale, de estas dos campañas, que las dos funcionaron muy bien, una está funcionando todavía, es bien interesante ver estos resultados. Por ejemplo, esta está teniendo un alcance de 295 conversaciones o, en este caso, pues, digámoslo así, conversiones, es decir, gente que se puso en contacto con la empresa, 295. El alcance fue en 59 mil personas lo vieron y 203 mil impresiones, es decir, apareció 203 mil veces. Esto ha sido el importe gastado. Ha sido el importe gastado. Y eso ha sido desde cuándo hasta dónde. Esta ya no está, esta ya no existe. Esta se detuvo, empezó el 7 de octubre y se detuvo, a ver, allá por febrero del año pasado. ¿Verdad? Y esta empezó el 16 de agosto y todavía está en curso. Así que estas son parte de las analíticas que nosotros podemos tomar. De hecho, está interesante porque esta campaña está logrando más con un presupuesto menos y con menos impresiones. Miren, está teniendo más alcance y mayores resultados a un menor costo, porque miren la diferencia del costo de las campañas y son casi la misma cantidad de meses. O sea que esta campaña todavía está más optimizada que la anterior, esta de acá. Es como la mitad del presupuesto. Y ahí nosotros podemos tomar decisiones. Ahora bien, un detalle súper interesante es que, igual que Google Ads, esto no funciona en vivo. Es decir, para que se actualice esto, hay que esperar al día siguiente para que lo actualicen. Más o menos, por ahí va. Así que esto es lo que les quería mostrar, estas campañas. Y esta es la analítica que te muestra lo que es Facebook Business Manager. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? Para pasar de otro tema. ¿Todo claro como lo chata? Ah, yo veo ahí Carlos que ya está durmiendo ya. Está bien galán, ya con un coco así a la par. Ya se oyen las olas del mar ahí atrás. Está bien. Si supieras que Bueno, es cierto, a 25 metros tengo en la playa. ¿en serio? ¡Uy, chicas, qué envidia! Está bien, está bien. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar sobre branding, posicionamiento branding. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo rayos vamos a hacer nuestra marca?
Sí, ya dijimos la vez pasada, hicimos un ejercicio de cómo queremos que nos perciban. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, dijimos que branding es todo aquello que hacemos para la construcción de una marca, es decir, el posicionamiento que nosotros queremos que nuestro consumidor tenga. ¿Sí? Y dijimos la vez pasada, sí, que esta parte es lo que hace la empresa y esta parte es lo que sucede en la mente del consumidor. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo crear una marca? Número uno, la definición del objetivo de la marca, ¿okay? A partir de un estudio de mercado, o por lo menos si no es un estudio de mercado, por lo menos de un pequeño análisis, o por lo menos de un, ¿cómo que se llama? Un sondeo de mercado, ¿sí? Porque a veces una investigación de mercado implicaría mucho dinero, pero por lo menos un sondeo, yo creo que casi que todo el mundo lo podría hacer, ¿verdad? Es decir, un sondeo es cuando tú vas a donde tus prospectos, donde los clientes potenciales, y comienzas a preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuándo te gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿A cuánto te gustaría? Etcétera. Entonces, una vez tenemos ya esa información, segmentamos el mercado. Sí, ya lo vimos, las cuatro formas de segmentar el mercado que ya hicimos el ejercicio. Se debe tomar en cuenta a quién nos vamos a dirigir de este modo. Y las estrategias de posicionamiento que ya las vimos también obtendrán mejores resultados. También tenemos que pensar cómo queremos ser percibidos. El precio tiene mucho que decir, ¿sí? El precio tiene mucho que decir. Jocelyn, cuéntenos. Levanta la mano. Sí, es exactamente que cuando mencionaba usted la clase pasada de cómo uno quiere ser percibido para que crear como esa marca en las personas, en la mente, dejarlo en sí la mente, no quizás la primera vez le van a comprar, pero sí dejar como la marca ya percibida en la mente de las personas. Es correcto, así es. Así es, totalmente de acuerdo. Tiene que ver mucho con la percepción. Ojo con eso, con la percepción, cómo nos perciben. ¿Ok? El precio tiene mucho que ver también con ese apartado, ya que no se percibe igual un Rolex que un Casio. De casualidad estaba eso allí. ¿Ok? Nada que ver con Shakira. Es pura casualidad de la vida. A pesar de que ambos son relojes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las 5P o las 4P que hemos visto, la del precio es la única que genera rentabilidad. No sé si alguien levantó la mano por ahí. ¿Vi una mano levantada? ¿O no? Ok. Bueno, vamos a ver, sigamos. Parte de una marca. Número uno, el nombre. El nombre. De ahí viene lo que es el logotipo, que tiene que ver mucho con el color, ¿sí? Los colores del nombre, el color del logotipo, el diseño del logotipo, todo eso tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Y parte de eso también es el eslogan, ¿sí? Estas variables son las que prácticamente le dan vida a la marca y definen el posicionamiento que deseamos alcanzar, ¿ok? Otro punto es la diferenciación de la competencia. Es la parte de la estrategia de branding que está centrada en el desarrollo de la personalidad de la marca. Y guarda relación con los valores que se quiere resaltar de la marca frente a sus competidores. Es decir, ¿cuál va a ser mi diferenciación? ¿En qué me voy a diferenciar? Si es que es una estrategia de diferenciación, ¿verdad? Los atributos de la marca, los valores que presentan, deben definir perfectamente. Y otro punto es la emoción, ¿sí? ¿Qué emoción transmitimos? Los clientes no son y no compran en la mayoría de veces por raciocinio, sino por emoción. Ojo con eso, ¿qué emoción vamos a evocar? ¿Qué emoción vamos a transmitir? ¿Ok? ¿Qué emoción? Por ejemplo, la gente que celebra Halloween. ¿Por qué compran las cosas? Ah, porque queda más miedo en lo que voy a comprar, ¿verdad? ¿Y qué emoción quiero transmitir? Miedo. Aunque aquí en El Salvador no se celebra Halloween, ¿verdad? Pero hay gente que compra esas cosas. O de repente cuando uno adorna para la época de Navidad, ¿qué emoción queremos transmitir? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas son fundamentales para la marca. ¿Ok? Así que, Jocelyn, cuéntenos. En ese caso, quizás es más claro el día de mañana, ¿verdad? 14 de febrero, que muchas personas
desde con mucha anticipación empiezan como a decorar o empiezan a pronunciar como rifas para que las personas pues participen de esa manera y de esa manera también llamar la atención si en dado caso están perdidos de vista del cliente, ¿va? Entonces Claro. buscan la manera de que en esta fecha volver a atraer a aquellos clientes que se habían alejado. Así es. Entonces, por ejemplo, las que tienen tiendas en línea, por decir algo, ¿qué emoción voy a transmitir? ¿Sí? Si son productos de acuerdo a la temporada, ¿qué emoción voy a transmitir? Obviamente tiene que ser emoción de amor, ¿verdad? De afecto, de cariño. Ese tipo de emociones son las que voy a transmitir. Milton. Sí, y también no sé si se puede meter ahí en la cuestión de esto de branding, la diferencia de productos. Yo estaba viendo, ¿verdad? Un día que llegué a Super Selecto, la cuestión que tiene Yogur 10. Entonces tienen diferentes presentaciones. Al final y al tanto, yo hice una comparación de comprar el mismo producto, digamos, en diferentes presentaciones, pero lo mismo es, el mismo yogur, el mismo sabor y todo. No sé si aplica ahí también. Un producto en una presentación y así sucesivamente. No Sí, sé. o sea, acordémonos que aunque pueda tener diferentes presentaciones, pero es una sola marca. ¿Sí? Entonces van bajo la marca, a no ser de que sean marcas distintas. Entonces, si son marcas distintas, entonces cada marca va a tratar de evocar una emoción diferente. Cada marca va a tratar de tener una diferenciación de la competencia. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hablando de los yogures, hay yogures que dicen sin azúcar. Hay otros yogures que dicen, ¿cómo se llama? Con probióticos. Hay otros yogures que dicen, bueno, diferentes. Tratan de diferenciarse el uno al otro. Pero si es la misma marca, aunque haya diferentes presentaciones, es la misma marca, el mismo posicionamiento que se intenta buscar. ¿Ok? ¿Quedó contestada? Sí, que va a contestar. Excelente, excelente. Entonces, ustedes pueden tener diferentes presentaciones, pero es una sola marca. Entonces vamos a querer posicionar la marca. ¿Ok? Y queda tarea para mañana. Para mañana ya tenemos que tener nuestro nombre, nuestro logotipo, nuestro eslogan, cuál va a ser esa que nos va a diferenciar, cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar, qué emoción vamos a evocar, ¿sí? ¿Qué emoción vamos a evocar? Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre estrategias de posicionamiento, lo que estábamos hablando hace unos días. El primero es atacarse uno mismo, que es eso que cuando yo lanzo mi propia competencia. Por ejemplo, Rinso versus Edeka. Es de la misma empresa, pero ¿qué estoy logrando ahí? Aumentar mi participación de mercado. Allison. Sí, no se le va a olvidar pasar la lista. Gracias, gracias, gracias. Es Tiene que razón. Me emociono, mire, ustedes me emocionan, chicos. Qué barbaridad, ¿no? Gracias, oiga. Ok, Jocelyn, vamos a pasar a la lista de asistencia. Bueno, la tarea, no sé si vamos a lograr terminar de ver esto, entonces mejor la tarea la dejamos para mañana, o sea, no para presentarla mañana, sino que para después. Porque sí necesito que veamos lo que vamos a ver sobre la visión de la marca, todo eso, ¿verdad? No lo hemos visto y no sé si vamos a lograr alcanzar a verlo. Así que todavía no hay tarea, chicos. Ok, hasta mañana la vamos a dejar.
Ok, vamos a ver. Alan, Giovanni, Flores. Presente. Perfecto. Aldo, por ahí estaba, ¿verdad? Presente. Ahí está. Todos los poderes. Ahí está, cosa que le pasó. Permítame. Ahí está. Alexia Pineda. Presente. Muy bien. Ok, Alison. Presente. Excelente. Carlos Quintanilla. Presente. Ahí está, con el coco a la par. Daisy. Presente. Muy bien. Alejandra Monge, ¿la mencioné o no la mencioné? Presente. Ahí está, no la mencioné, ¿verdad? Qué barbaridad. Erika. Presente. Muy bien. Evelyn, Janet. ¿Pero no está? Vamos. Creo que no está. Bueno. Quiero ver. Ah, se fue la energía, dice. Ok, entonces estuvo un ratito. Vamos a poner gracias por avisarnos. Gerson. Presente. Excelente, gracias. Presente. Muy bien, Heidi. Heidi. Presente. Ok. Hillary. Presente. Presente. Jocelyn. Presente. Ok. Carla. Yesenia. Presente. Excelente. Catherine Elizabeth. Presente. Muy bien. Catherine Mariel. Presente. Muy bien. Luis Alberto. Presente. Ok. Margarita. Noemí. Presente. Maritza. Presente. Ok, Milton. Milton, Milton. No está Milton. Bueno. Moisés. Presente. Excelente. Rocío. Rocío, Rocío. No está Rocío. Bueno. Sergio. Presente. Ok. Y Valeria. Presente. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a ver, sigamos. Yo creo que Milton es el que dijo de que se le había ido la energía, porque veo que café y miel, dice ahí. Yo creo que él es el que vende café y miel. Ah, ok, quiero ver. ¿Dónde dice café y miel? En el WhatsApp. En el WhatsApp. Ajá, en el nombre del WhatsApp. Ah, es cierto. Es Milton, entonces. Ok. Veamos. Milton. Ok, sigamos entonces, invirtiéndonos acá. Bueno, vamos a ver, estrategias de posicionamiento. Número uno, como dije, atacarse uno mismo. Es decir, lanzamos nuestra propia competencia, ¿ok? Para que haya un mayor percepción del cliente sobre la categoría, número uno, y número dos, para abarcar más mercado. Más participación de mercado. Dos, llegar primero. Si nosotros somos capaces de llegar primero a una categoría, vamos a pegar dos veces, obviamente.
El otro es posicionamiento por el nombre. Cuando nosotros buscamos un nombre que se relacione perfectamente al producto, a la emoción y al posicionamiento que yo quiero desarrollar. El posicionamiento en base al nombre es, como diría un profesor de la universidad, brutal. Muy bueno, muy bueno. Fácil de hacer. Yo puse una marca la vez pasada que era Duracell, buenísimo nombre para poder posicionar lo que es la marca. Posicionar la marca versus empresa, ustedes deciden si quieren posicionar alguna marca que ustedes manejen o su negocio. Reinventar una categoría o subcategoría, ¿sí? Y hablamos aquí del océano rojo y el océano azul. Esa es una forma de inventar una categoría o subcategoría. Algo que es bien interesante sobre las subcategorías, y ¿sabe quiénes son expertos en eso? Buenísimo. Son los automóviles, ¿sí? Porque, por ejemplo, por decir algo, Toyota. Toyota es la marca. Pero debajo de Toyota hay subcategorías. Por ejemplo, está Toyota Corolla, Toyota Tercel, Toyota Yaris, Toyota Land Cruiser, Toyota Prado, Toyota Lexus. Y cada una de esas subcategorías tiene un posicionamiento distinto. ¿Sí? Eso es bien interesante sobre las subcategorías. Lo mismo podemos hacer nosotros con lo que son nuestras marcas. O sea, tenemos la marca general y podemos crear subcategorías de marcas y cada una con un posicionamiento distinto. Hablando de eso, los yogures también puede ser. Por ejemplo, dentro de mi marca de yogur tengo aquellos que son de frutas, aquellos que son está famoso el yogur griego, ¿verdad? Que no tiene sabor básicamente, ni azúcar ni nada. Está el otro que sería el yogur light. Entonces, y ahí puedo crear distintos, ¿verdad? Submarcas, subcategorías o submarcas. Otra podría ser volver un defecto a una virtud, que hablamos en el caso de, fue el ejemplo de, ¿cuál fue el que pusimos? Listerine. Ellos ocuparon esa estrategia. Puedo posicionarme como precios altos o como precio bajo. Si precio alto para que la gente sienta que mi producto es de mejor calidad, o precio bajo para ser accesible a todo el mundo. Atacar las desventajas de la competencia haciéndome una diferenciación a mí. También lo puedo utilizar. Ahora bien, los términos que conforman la estructura de la esencia de una marca es la visión, la promesa, los atributos y la emoción. La visión, es decir, hacia dónde va la marca. ¿Cuál es la visión que proyecta la marca? Número uno. Número dos, la promesa. ¿Qué promete mi marca? ¿Sí? ¿Qué es lo que promete mi marca? Por ejemplo, si hablamos de rasuradoras para, o rastrillos para caballeros, o bueno, no necesariamente caballeros, sino que para rasuradoras, digámoslo así. Si yo digo Gillette, es verse bien, es el eslogan. Entonces, ¿qué es lo que promete la marca? Que te vas a ver bien, que vas a tener una buena rasurada. Atributos. ¿Cuáles son los atributos de la marca? ¿Y qué emoción voy a transmitir? ¿Ok? Y vamos a empezar a ver lo que es el brand equity. O sea, el valor de marca. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo esto que hemos hablado ahorita es branding. Es decir, cómo se construye una marca. Y es a través de todo eso. Número uno, definición de los objetivos de la marca. Estrategias de posicionamiento. ¿A qué mercado voy a ir? De ahí viene lo que es el nombre de la marca, el logotipo, el color, el eslogan, la diferenciación, si es que va a haber diferenciación o estrategias de posicionamiento, qué emoción voy a transmitir. Aquí son las diferentes estrategias que hay o que tenemos. Y la estructura que conforma la esencia de una marca, ¿verdad? Que son esas cuatro cosas. ¿Ok? Y vamos a empezar a ver lo que es el brand equity. ¿Qué es el brand equity o valor de marca? Es el valor que tiene una marca para el consumidor desde el punto de vista de la capacidad para generar más venta gracias a su notoriedad. Es decir, si la marca no fuera tan notoria, los consumidores tenderían a comprar menos sus productos y servicios. La esencia en la mente y el corazón del consumidor. Eso es el brand equity. Es decir, la esencia de la marca en la mente y en el corazón del consumidor. Como estábamos hablando en sesiones anteriores, hay marcas que pesan más que otras, ¿sí? Pero eso es bien interesante, fíjense, hablando de eso. Porque, por ejemplo,
si yo les mencionara NBA, ¿qué se les viene a la mente? Baloncesto. Baloncesto, el mejor baloncesto del mundo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? En teoría, sí, ¿verdad? El mejor baloncesto del mundo. Pero si yo les mencionara la Liga Nacional de Baloncesto de la Argentina, que no mucho, ¿verdad? No mucho. ¿Cuál tendría más notoriedad? ¿Cuál tendría mejor valor? La NBA. Pero eso es lo interesante, que resulta que Argentina ha ganado más veces campeonatos a nivel mundial que los de la NBA. O sea que estamos hablando de que en este caso, ¿quién tendría mejor calidad de juego? Argentina, no la NBA. Sí, eso es algo bien interesante. Pero ¿quién tiene mejor valor de marca? La NBA. O sea, que no necesariamente porque yo tengo mejor valor de marca, mi producto va a ser mejor. ¿Ok? Sino que está mejor posicionado y ha desarrollado un mejor valor de marca que mi competencia. ¿Ok? Otro que podríamos decir. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de Bollywood? A ver. Bollywood, con B grande. El cine hindú. Exacto, el cine hindú. ¿Y qué se les viene a la mente? Bueno, algunos quizás no sabían que existía eso, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente cuando uno dice Bollywood? A los que saben qué es el cine hindú. A ver. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Quién quiere ser millonario? Sí, ¿quién quiere ser millonario? La película. De repente se nos puede venir a la mente un montón de gente bailando así, ¿va? No sé cómo. Claro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en muchas películas de hindú eso aparece, la gente bailando. Ahora bien, lo interesante es lo siguiente, que el Bollywood, es decir, la industria del cine hindú o de la India, produce muchas más películas que Hollywood. Produce mayor cantidad de películas que Hollywood. Eso es algo bien interesante. Y uno dice, puchica, pero Hollywood es Hollywood. Sí, pero Bollywood le gana a Hollywood. Pero ¿quién tiene mejor posicionamiento de marca? ¿Quién tiene mejor brand equity? ¿Quién tiene mejor valor? Hollywood, no Bollywood. ¿Sí? Entonces, son ese tipo de cosas que uno hay que prestarle atención, ¿verdad? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Igual pregunte. Que Honda y Freedom, que son el mismo dueño, pero una es para, como decía, precios altos que Honda, y el otro es más económico que Freedom. Ah, ok, perfecto, sí, exacto. El mismo dueño, esa es la estrategia de atacarse uno mismo, es decir, sacó la competencia. Sacó la competencia, y así podemos hablar de varias marcas que pues sacaron su propia competencia, ¿para qué? Para tener más notoriedad, para tener mayor participación de mercado. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. ¿No hay preguntas? Erika, ya veo que está ya. Casi. Está igual que aquí mi amigo Carlos con el coco a la par. Está bien, entonces. Bueno, chicos, pasen feliz noche. Dios me los bendiga. Preparen los regalos para mañana. ¿Verdad? Si no, algunos se van a quedar sin cenar. Listo. Se cuidan entonces. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana.